una religiosa de 70 años, que no ha sido identificada por seguridad, intentó hospedarse en la casa de reposo Feuerlogement de Virsul, en el este de Francia. Sin embargo, la institución le negó la petición debido a su vestimenta de religiosa. Según informó el diario francés Le Figaro, el padre Florent Bellin, párroco de la iglesia donde la hermana se hospedaba temporalmente, explicó que ella se mudó al pueblo por ser su lugar de origen y quería pasar ahí sus últimos años de vida. Al no poder seguir viviendo en la parroquia, ella solicitó mudarse en el mencionado asilo, que está dirigido por un centro comunal de acción social francesa. La solicitud fue enviada y la casa respondió que estaban dispuestos en aceptar a la hermana siempre y cuando ella renunciara a su uniforme de religiosa o hábito. En la respuesta indicaron, en el respeto a la laicidad, todo signo que ostente pertenencia a una comunidad religiosa no puede ser aceptado en vista de asegurar la serenidad de todos y todas en el asilo. La decisión generó polémica y la religiosa se negó a realizar tal cosa, por lo que fue rechazada de la casa de reposo. Para el padre Florent, esto es muy triste, pues además de no estar bien de salud, ella ahora está sola en un pequeño apartamento. Según el presidente de la CCAS de Vesoul, Claude Ferry, la petición no era un intento de atacar la fe de la religiosa. Según él, este era el reglamento interno del establecimiento y se aplicaba a todo el mundo sin excepción. Así Prensa indicó que ante la polémica surgida por el hecho, el alcalde de Vesoul, Alain Chrétien, publicó en su cuenta de Twitter: "Todos tienen un lugar en las residencias autónomas. Alto a la controversia". En el comunicado el alcalde indicó: "Este error de apreciación es muy lamentable, por lo cual me comprometo personalmente a encontrarle un lugar en las residencias autónomas, si es que ella desea estar allí. Oremos por esta hermana para que consiga un lugar donde descansar. Oremos al Señor".